El año 2021 ha sido un año de grandes retos para todos. Lo invito para que juntos recorramos las noticias más importantes que impactaron a la ciudad de Mission, Texas durante el 2021. El año 2021 fue el año de la recuperación. Durante más de un año, Mission y sus autoridades siguieron los lineamientos de los CDC en los Estados Unidos, del Condado de Hidalgo, del Precinto 3, del Departamento de Salud y del Concilio Local para proteger a la ciudadanía contra el COVID-19. Se creó la primera y más eficiente clínica comunitaria en el Centro de Eventos Especiales de esta ciudad y en coordinación con los distritos escolares de Mission y Cherryland se aplicaron miles de vacunas, brindando salud y bienestar a nuestros ciudadanos. En medio de la pandemia, comenzamos a recibir buenas noticias. El teniente Javi Ramón del Departamento de Policía de Mission regresa al Valle de Texas después de varios meses de pelear por su vida contra el COVID-19 y la esperanza de una pronta recuperación crece cada día. Inicia la segunda fase de vacunación y Mission continúa dando muestras de organización y responsabilidad social. En el mes de febrero, inicia la construcción de las nuevas subestaciones de los departamentos de bomberos y policía al sur de la ciudad. El Departamento de Bomberos de Mission se encuentra a la vanguardia en tecnología, pero mantiene vivas sus tradiciones al bendecir en una emotiva ceremonia dos nuevas unidades, las cuales entraron en funciones para proteger a sus ciudadanos. La nueva normalidad activa la creatividad de nuestro Museo Histórico de Mission al crear el primer mapa interactivo destacando a detalle nuestras atracciones turísticas y sitios de interés. Y usted lo puede disfrutar a través de hashtag DiscoverMission y hashtag MissionHistory. 4 meses después de iniciar la primera fase de vacunación, cientos de voluntarios de la ciudad de Mission, del Precinto 3 del Condado de Hidalgo y de los distritos escolares de Mission y Cherryland continúan atendiendo e inmunizando a la población, logrando disminuir los casos de contagio en nuestra comunidad. Abril es un mes para recordar a las víctimas y a los sobrevivientes del crimen, por lo que cientos de personas se reunieron en las instalaciones del Departamento de Policía para honrar sus memorias. En mayo, se llevó a cabo la Semana Nacional de los Departamentos de Policía y de Bomberos para recordar a todos aquellos hombres y mujeres que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, ofreciendo el más grande de los sacrificios. Durante ese mes, se llevó a cabo una emotiva ceremonia para dedicar el nombre de una calle al oficial Jorge Cabrera en su aniversario 43 y quien perdiera la vida como consecuencia del COVID-19. Familiares y amigos se dieron cita para rendir un tributo a su memoria. Motociclistas de la organización Right to Remember arribaron al Departamento de Policía de Mission para rendir tributo al oficial caído Jorge Cabrera. Esta organización viaja por el país mostrando fotografías de todos los oficiales que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Es temporada de tormentas y las lluvias comienzan a hacer estragos en la región. Y Mission no es la excepción. Se fortalecen las campañas de seguridad en las calles y de limpieza en las alcantarillas para evitar inundaciones. La contingencia continúa y la entrega de mochilas y útiles escolares que cada año realiza el programa de Testigos contra el Crimen y que forma parte del regreso a clases, tiene una nueva modalidad de autoservicio en las instalaciones del Departamento de Policía, con lo cual cientos de niños se preparan para regresar a sus escuelas de manera presencial. La ciudad de Mission honra la memoria de otro de sus héroes, Otón Tony Guerrero, y dedica una calle a su memoria y un gran tributo a un hombre que dedicó su vida a la educación y al deporte. La ciudad de Mission y el Departamento de Policía de Mission brindan todo su apoyo a nuestros pequeños sobrevivientes de cáncer, realizando una caminata y una ceremonia en el Departamento de Policía de Mission. Sembrar un árbol es sembrar vida, y así celebró el Departamento de Policía de Mission la memoria del oficial Jorge Cabrera, sembrando un hermoso nogal que podrá ser visitado y cuidado por todos aquellos que lo conocieron en vida.
Octubre fue un mes de fiesta y orgullo para la ciudad de Mission al recibir dos destacados galardones de la Liga Municipal de Texas, organización que premia a los municipios por su destacada labor cívica. Uno de los premios lo obtuvo el Museo de Mission por la creación del mapa interactivo y el segundo, el Departamento de Media Relations por la cobertura total de las clínicas de vacunación contra el COVID-19. Y si de éxito se trata, Mission continúa acumulando reconocimientos. Esta vez, la ciudad es considerada la mejor ciudad para mascotas. La ceremonia de develación de la placa se llevó a cabo en el Parque Vanguard, hasta donde llegaron decenas de mascotas. Y Mission avanza, y esta vez para apoyar a todos nuestros niños con necesidades especiales, al iniciar la construcción del primer parque inclusivo que contará con canchas y juegos especialmente diseñados para ellos. Miles de niños acuden al centro de eventos especiales para disfrutar de una noche plena de diversión llamada Trunk or Treat. Miles de veteranos son honrados en su día. La ciudad de Mission lleva a cabo un gran desfile para entregar platos de barbecue y regalos, gracias a todos ellos por sus servicios. En noviembre da inicio la fase 1 del programa Thrive, el cual ofrece tarjetas de regalo a todos aquellos residentes de la ciudad de Mission que reciban la primera y segunda dosis de la vacuna, así como el refuerzo. El programa resulta ser todo un éxito y cientos de personas acuden para inmunizarse. La ciudad de Mission entregó 250 cenas para el Día de Acción de Dar Gracias y enciende el árbol de Navidad más hermoso de la región, iniciando así la temporada navideña. La ciudad de Mission fue designada como el cuarto destino preferido a nivel nacional entre los visitantes de invierno, llamados Winter Texans. La consulta se hizo en línea e incluyó más de 10 factores, entre los que se tomó en cuenta el clima, el costo promedio para comprar una segunda casa y los servicios médicos, entre otros. Y como cada año, Mission Texas y sus diferentes departamentos canjean un regalo por una sonrisa en su tradicional evento de Navidad, donde cientos de pequeños pueden disfrutar de una feliz Navidad, gracias a la participación y esfuerzo de nuestras autoridades y de nuestros patrocinadores en el gran evento Cups for Kids. Y cerramos esta edición especial con el inicio al aire del nuevo canal de televisión por cable Mission Cable Channel 1300, su nuevo canal en la ciudad de Mission. Así que ya lo sabe, usted y nosotros tenemos un compromiso en MCC Channel 1300 de la ciudad de Mission, Texas, su nuevo canal por cable. Mientras tanto, le deseamos el mejor de los años. Gracias por su atención. Soy Humberto García con la ciudad de Mission, Texas.